El magistrado Armando Noboa del Consejo Nacional Electoral indicó que se planea hacer una mesa de trabajo conjunta después del 25 de octubre, día de las elecciones regionales, para ajustar normas y reglamentos para las empresas encuestadoras y medios de comunicación, porque infortunadamente para estas elecciones no fue posible. Lo que no puede ocurrir en Colombia es que pasemos de la expresión según la cual el que escruta elige a esta otra expresión que ha hecho carrera en algunas partes, el que encuesta elige. Eso no puede pasar y por eso llamamos a las firmas encuestadoras a que entiendan que tienen un sentido de responsabilidad social como los medios de comunicación. Con esta premisa, el magistrado asegura que se debe implementar una reglamentación que garantice imparcialidad de las firmas encuestadoras, al igual que de los medios de comunicación. El Consejo Nacional Electoral decidió congelar un proyecto que tenía en el sentido de extender la veda de encuestas a 8 días antes de las elecciones, tal como ocurre para las elecciones presidenciales. Esa restricción para esta última semana no va a existir y por consiguiente los medios de comunicación van a tener libertad de hacer públicas encuestas hasta el día anterior, es decir, al sábado 24 de septiembre, siempre y cuando lo ejerzan dentro de las restricciones y pautas que fija la reglamentación legal y expedida por el Consejo Nacional Electoral. Magistrados del Consejo Nacional Electoral y algunos medios de comunicación se reunieron al parecer de forma privada, reunión en la que se estableció cómo el Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de garantizar la igualdad de la competencia de los candidatos, inspeccionando y vigilando a las firmas encuestadoras, pero eso sí, respetando la libertad de expresión y libertad de prensa.